Got to have the strongest military in the world, and we occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do. If nosotros podemos fijar una fecha en que el petróleo comienza a ser una materia apetecible de las grandes potencias, podemos fijar 1911 cuando Winston Churchill, primer lord del almirantazgo británico, ordenó que todos los buques de la armada imperial pasaran de carbón a diésel. Y Venezuela se incorporó a esa danza del petróleo con fines estratégicos, porque su petróleo fue explotado por compañías de los dos grandes imperios de la época, tanto el imperio moribundo como el naciente, Inglaterra y luego Estados Unidos. Y desde 1925 hasta 1961-62, la mayor cantidad de petróleo exportado del mundo salía de Venezuela. No Venezuela, sino las compañías petroleras instaladas en Venezuela eran los mayores exportadores de petróleo del mundo. Cuando se funda la OPEP en 1960, Venezuela producía más petróleo que todos sus otros miembros. Producíamos en el 60, producíamos el doble de lo que producía Arabia Saudita. Y la importancia geopolítica que determinó aquí golpes de Estado, invasiones, amenazas. Guerra. Inglaterra y Alemania atacaron a Venezuela al amanecer. La Guaira, 9 de diciembre de 1902. 15 vapores de guerra alemanes e ingleses invadieron aguas venezolanas y apresaron 6 barcos de guerra venezolanos. Las fuerzas inglesas y alemanas están desembarcando en La Guaira. Están ocupando Maiquetía y Macuto. El presidente Cipriano Castro llama a las armas. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Denuncia la proclama del presidente de la República, Cipriano Castro. Amanecer del 9 de diciembre de 1902, La Guaira. El motivo supuesto de esta agresión fue que Venezuela no había podido pagar la deuda externa. Una deuda externa que venía pues desde cuando éramos colonia de España. Cuando Castro llega al poder viene con un proyecto de país que no existía, que no existió en todos los gobiernos, en todos los presidentes del siglo XIX venezolano. Él llega con una firme decisión de centralizar el poder mediante la administración, mediante un ejército fuerte que solo siga los intereses del Estado. Te llegaba información de que nos querían bloquear, de que era bueno para salir de un gobierno despótico, tirano, que era como lo hacían ver a Castro en el extranjero, te lo hacían ver como un analfabeta, también por su estatura, por su color de piel. Vemos en periódicos, en revistas francesas, cómo a través de la caricatura mundial se comenzó a ridicularizar a nuestro presidente. Las transnacionales comienzan a inyectar dinero para sacar a Castro del poder. ¿Qué pasa? Una vez que no pueden por esta vía, mediante levantamientos en el territorio nacional, vienen con una segunda fase que fue el bloqueo a las costas venezolanas. Estados Unidos habla con Alemania e Inglaterra y le dice que ellos van a permitir el bloqueo, un bloqueo pacífico, pero que no debe haber agresión y menos que ellos quieran apoderarse de territorio venezolano. A partir del 13 de diciembre, Alemania comienza a bombardear Puerto Cabello, después bombardea Maracaibo, y al momento de estos bombardeos, Estados Unidos interviene y obliga a Alemania a que se siente con él. Todo eso hizo que el gobierno fuera perdiendo credibilidad, hasta que, fíjense, en 1905, Castro toma el poder de la comunicación en Venezuela, no le renueva la concesión al cable francés. Eso hace pues que Francia esté más molesta y rompa relaciones con Venezuela. 1904.
El presidente Cipriano Castro decreta la expropiación de la transnacional New York and Bermudez Company, que desde 1885 exportaba asfalto prácticamente sin pagar impuestos. A Cipriano Castro lo derrocaron los gringos. Lo derrocó el petróleo. Estados Unidos en este contexto muestra que a partir de este conflicto, ellos son los que van a tener el control en este territorio de que Venezuela fuera el patio trasero de Estados Unidos. Se alza contra el gobierno comandante desconocido y se rinde por ahora. Caracas, madrugada del 4 de febrero de 1992. Urgentísimo. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los rebeldes comandados por el teniente coronel Arias Cárdenas tomaron Maracaibo. Enfrentamientos en muchas ciudades del país. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores y la residencia presidencial de La Casona. El presidente Pérez escapó milagrosamente. El gobierno anuncia que dominó la situación. Un comandante paracaidista llamado Hugo Chávez asumió la responsabilidad del movimiento y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados, afirmó el rebelde. Esa fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. Ese odio de cierta prensa venezolana no comenzó ni siquiera desde la asunción del poder del presidente Chávez, sino incluso desde su aparición el 4 de febrero de 1992. Desde ese mismo momento comenzaron a satanizar su figura y su proyecto que reivindicaba el bolivarianismo. Bueno, en principio utilizar la figura del militar latinoamericano, el milico, la bota militar, y trataron de construir una imagen que afortunadamente el pueblo venezolano no se creyó. Jamás pudieron tragar la llegada del comandante Chávez. Primero porque era negro, zambo, no tenía un grado, un diplomado, ni formaba parte de la burguesía. Ya por ahí no les caía bien Chávez. El pueblo invisible lo visibilizó, los pobres, el 80% cuando llega Chávez era pobre. El 40% era prácticamente una pobreza extrema. Él le dio voz, le dio voto y le dio poder al pueblo. Eso ya era algo que no se podía tragar. Como en todo el mundo, los dueños de los medios en Venezuela son los quienes manejan el poder económico. Poder que ha perdido privilegios porque eran ellos quienes decidían, por ejemplo, quién era el presidente de PDVSA. Eran ellos quien decidía quién era el presidente del Banco Central de Venezuela o el ministro de Relaciones Exteriores. El presidente Chávez siempre contaba una anécdota que apenas asumió el poder fue llamado por los dueños de estos medios para reunirse y discutir sobre el nuevo gabinete. Y bueno, Chávez dijo que no, que les había dado un parado y ahí comenzó la guerra mediática, digamos, con más fuerza. Aquí pensaban seguir. Esa burguesía parásita se apropió durante 100 años de la mayor parte del ingreso petrolero nacional. Parásita. Era un saqueo al país. Llegó la revolución y mandó a parar. ¿Cuáles desafíos plantea esencialmente Chávez? Primero, el rescate de la idea de soberanía, es decir, la decisión del Estado y quien dirige la política exterior del Estado, que es el presidente Chávez, por rango constitucional, definir una política que corresponde a los intereses de la nación. Segundo, y que no menos importante porque la coloca en segundo lugar, esa política de soberanía está construida sobre otro concepto muy importante, independencia.
Y tercero, y no por eso tampoco menos importante, es que esa política de soberanía e independencia tiene un correlato específico: manejo y administración de recursos naturales. Ante el choque de esa doctrina con los intereses estratégicos de Estados Unidos, por supuesto, en términos del control de los recursos naturales, en términos de dependencia, se produce una escalada de acciones de los Estados Unidos destinadas a desestabilizar a Chávez. Por eso que es interesante a veces en estas discusiones, cuando dicen, bueno, es que los Estados Unidos en los últimos años es que ha tenido una política agresiva hacia Venezuela. No, desde 1999-2000 es una política consecuente que tiene que ver con una actitud muy grosera, muy prepotente, y bastante paranoica incluso por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States. Todos fueron derrocados. Cipriano Castro, después Isaías Medina, después Carlos Delgado, antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor, y yo. Derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Según British Petroleum, el BP Statistical Review, el mundo hay 1.700.000 millones de barriles. En la OPEP está 1.216.000, el 71%. Y en Venezuela, con la certificación Ryder-Scott-PDVSA, estos 298.000 que te decía, equivalen al 17,55% de todas las reservas probadas del mundo. Pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos saca una cuenta que da que nosotros somos el 28% de las reservas probadas del mundo. O sea, más de la cuarta parte del petróleo del mundo probado que se puede recuperar está en Venezuela. De eso, solo tenemos desarrollado un 4%. Aquí hay yacimientos muy, muy viejos que todavía producen 500.000 de barriles diarios. Yacimientos descubiertos en 1925, en el 56, en el 30, en el 13, en el 55, en el 57. Nosotros tenemos petróleo suficiente para producir en esos campos, sin contar la faja, unos 80 años produciendo 3 millones de barriles diarios. Nosotros tenemos yacimientos que están produciendo. Suata principal produce una cantidad gigantesca. Produce más que Ecuador, un campo. Y va a durar, a esa tasa de producción, 532 años. Aquí hay uno que va a durar 1942 años. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy están aquí en casa, en la escenografía que he diseñado y que se ha vuelto clásica, porque me toca un rol muy poco frecuente, el de ser entrevistado. La mayor riqueza petrolera del planeta no está en Arabia Saudita ni en todos esos pequeños reinos de testas coronadas que tienen que pagarle protección a Estados Unidos para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre los hombros la corona, ¿no? La verdadera riqueza petrolera, entre otras, está aquí en la República, hoy República Bolivariana de Venezuela. Este estrecho de Hormuz de 10-12 millas de ancho. Si uno hunde ahí un gran petrolero, se va al diablo el transporte de 42-45% del petróleo mundial. La ruta larga hacia el gran consumidor, Estados Unidos, es, como estamos viendo, por el mar de Arabia,
bajar al sur de África, cruzar el legendario Cabo, subir por el Atlántico, seguir hacia el Caribe por este, y luego de 40, 45 días entrarle a Texas. Pero en una situación crítica, de riesgo estratégico, la mayor riqueza petrolera del planeta está aquí, pero no está a 45 días, está de 4 a 5 días. 10 a 1 es la proporción. Por lo tanto, que nosotros hayamos nacionalizado soberanamente nuestras riquezas petroleras ha generado una enorme reverberancia en el sismógrafo de Washington y del Pentágono. Además, los gringos pidieron, los yanquis, ¿no?, pidieron que aceptáramos bases de ellos en el territorio nacional. Hubiera ocurrido en la Cuarta República, pero con el comandante eterno Hugo Chávez Frías se les dijo no, absolutamente no. Y entonces los hermanos, entre comillas, de la patria grande colombianos, se bajaron los pantalones 7 veces, al mejor estilo del traidor Santander, con 7 bases gringas. Ahora, ¿qué pasa? Aclaremos que Venezuela no solo tiene petróleo, ¿no?, tiene minerales raros, de los que no se habla, tiene biodiversidad, que es el presente futuro, y tiene algo que probablemente justifique las guerras del futuro: agua, enorme cantidad de agua. Y desde el día que Maduro toma la presidencia, esto no ha parado, esto ha sido un golpe continuado. De hecho, cuando él gana las elecciones, no las reconoce la oposición. A esta oposición totalmente apátrida, que funciona como un ejército de ocupación, comprando conciencias con dólares financiados por los Estados Unidos, ya sin careta, ya de frente, ya el apoyo de norteamericanos es frontal. Y bueno, todo esto nos ha embullido en esta locura que tenemos ahora en Venezuela, nunca antes vista. Esto ha sido inyectado, esto ha sido creado por estas mentes sucias. Porque ustedes, por favor, vean la diferencia. Ustedes ven la marcha chavista, las marchas rojas, son tambores, alegría, cantos, esperanza, patria, y ven las marchas de oposición, odios, gritos, insultos, destrucción, quema. Aquí han quemado clínicas materno-infantiles, aquí han asesinado personas, jóvenes, entre ellos mismos, con armas de fabricación casera. Aquí han quemado, nada más en la noche de ayer, por ejemplo, para decirles algo, quemaron 51 autobuses de primera que son para el pueblo, y este se suma, ya pasan los 200 autobuses quemados. Han arremetido contra el metro, han arremetido contra liceos, escuelas, han destruido universidades, han llamado directamente a la violencia, han llamado al golpe de Estado, inclusive con mensajes directos a las Fuerzas Armadas, y han comprado jóvenes, haciéndoles creer, les han lavado el cerebro, haciéndoles creer que están en una labor patriótica, y a otros los están pagando, inclusive están pagando a bandas armadas de delincuentes para que creen el caos y actúen, como les dije antes, como un ejército de ocupación. Hay una población cautiva, creyendo que ellos efectivamente están luchando por la libertad, que nosotros somos realmente un pueblo oprimido, que nosotros somos realmente un pueblo al que le han quitado todas sus libertades y que antes vivían mejor. Gente que sabe que eso es mentira, pero que ha sido engañada al punto de creerse esa falsa realidad, que con una campaña mediática como la que ha sufrido Venezuela durante 18 años, en otro país ya no estuviera el gobierno revolucionario. Hay un periodismo que no está interesado en la paz, que no está interesado en el diálogo, por ejemplo, sino que desde sus artículos, desde sus programas, intentan profundizar las diferencias que existen en el pueblo venezolano, y si no existen, generarlas, entre, digamos, los dos modelos que están en pugna: el chavismo, que ha presentado un proyecto, un modelo claro, y la oposición, cuyo proyecto es salir del gobierno revolucionario. Durante todos estos años se ha construido una imagen sobre Venezuela, y es una imagen que se ha distribuido a través de todas las fuentes informativas posibles.
deportistas, artistas, cantantes, es decir, en todas las fuentes informativas tú encuentras información distorsionada sobre Venezuela. La gente en el mundo se ha convertido en una venezolanóloga, o sea, son expertos en Venezuela, pero no han pisado nunca este país, no tienen relación directa con lo que verdaderamente aquí está pasando. Los periodistas de Venezuela vinieron a contar una historia que les dijeron, vayan y cuenten el hambre de Venezuela, cuenten las colas por los alimentos en Venezuela, cuenten la necesidad de medicinas. ¿Qué pasaría si esas mismas órdenes las recibieran para contar Colombia? ¿Qué pasaría si esas mismas órdenes las recibieran para contar Brasil? ¿Qué pasaría si esas mismas órdenes las recibieran para contar México? Pero cuando te mandan a cubrir México, no te mandan a cubrir el hambre, la falta de medicinas, la dificultad para acceder a servicios públicos, no te mandan a contar otras historias. Y eso es lo que está pasando, de una manera muy evidente, es muy claro, los periodistas extranjeros vienen a contar la historia que les han mandado a contar. Las imágenes en vivo de las movilizaciones opositoras en la autopista, en una gran avenida de Caracas, llegan, están retenidos por la Guardia Nacional, hay confrontación, hay gases lacrimógenos, esa es la imagen que se repite, pero aparte de ese pequeño lugar de Venezuela, están ocurriendo una cantidad de cosas que los medios internacionales no están cubriendo y no los están cubriendo, no porque no sean capaces de cubrirlo o porque no tengan periodistas talentosos, es simplemente porque la instrucción, la orden es venir a cubrir las historias que el medio quiere escuchar. Pero se pierden de algo que está pasando en este país que sí es único. Y es el empoderamiento de la gente de base. Y que explica en buena medida por qué el gobierno de Nicolás Maduro y antes el gobierno de Hugo Chávez no se ha derrumbado. Hay varios pilares para el modelo bolivariano, por supuesto. Pero una de las cosas más importantes es cómo esta gente entiende hoy el hecho político. Incluso aquellos que adversan el proceso bolivariano. La discusión del pueblo venezolano sobre la política no se está dando en ninguna otra región de esta parte del planeta donde nosotros vivimos. Y eso no lo vienen a contar los medios internacionales, porque el interés es muy claro, es construir un estado de opinión sobre Venezuela que permita una segunda, tercera fase de agresión y de intervención sobre el país, que desde mi punto de vista ya comenzó. ¿Por qué la oposición insiste tanto en el tema de la crisis humanitaria? Porque en el derecho internacional humanitario existe la figura de la injerencia humanitaria. Es decir, un país que sufra hambrunas, terremotos, catástrofes, se produce toda una oleada de intervención humanitaria. En Venezuela no hay que hacer colas, ni está escaseando, ni están escaseando las frutas, ni las verduras, ni las hortalizas. Pero sí aquellos productos y además son de alto consumo, pero sí aquellos productos que, siendo de alto consumo, la producción está concentrada en un 80% en no más de dos o tres empresas, ¿no? Y además productos emblemáticos para la mesa del venezolano, la harina de maíz precocida, el arroz, el café, el azúcar. Nosotros estamos en unos niveles de producción relativamente altos si lo comparamos con la década de los 80, de los 90, incluso en términos per cápita. No es la caída de la producción lo que está explicando las colas de algunos productos, ni tampoco el incremento de los precios. Si de verdad fuese un problema de producción, porque el producto sí se consigue en los mercados ilegales, porque los productos están en los mercados ilegales. Entonces alguien los produjo, alguien los importó, en el caso de que fuesen importados. El Estado capta las divisas por exportación de petróleo, en un 95%. Claro, el Estado le entrega a tasa preferencial las divisas al sector privado para que importe a tasa preferencial, pero cuando hacen la conversión no utilizan la tasa preferencial, utilizan la más alta que ven en el mercado. Y la más alta que ven en el mercado es la de ese mercado ilegal, desproporcionada, totalmente manipulada, que tiene un comportamiento, el patrón está asociado a los momentos electorales o de alta conflictividad política. El año 2014... se entregaron alrededor, el Estado le entregó a la industria farmacéutica alrededor de 2.500 millones de dólares anuales para importar medicamentos. Ya desde el 2013 se estaba comenzando a observar la escasez de medicamentos. Ahora, el año 2004 se entregaron alrededor de 900 millones de dólares
La diferencia es grande, ¿no? De 900 a 2.400. Los venezolanos no nos hemos enfermado tanto en 10 años para justificar ese incremento. Sin embargo, los medicamentos no están. Entonces, ahí es donde decimos, no es un problema de la asignación de divisas, no es un problema de la falta de recursos. Si bien los recursos del 2012 para acá han disminuido por la caída del precio del petróleo, la asignación de alguna forma se ha mantenido en términos relativamente superiores a los históricos. Es decir, no se justifica la escasez por esa vía. Todas estas agresiones económicas, que además son contra el pueblo, no son contra la economía, son contra un pueblo, tienen una intencionalidad política. Y generar una desestabilización social, mucho malestar, porque hay que ver lo que angustia, ¿verdad? Buscar un medicamento y no conseguirlo. Que también, bueno, lo hemos venido diciendo, la guerra económica no está sola. Está acompañada de una guerra psicológica y de una guerra comunicacional que la potencian. O sea, se crean los hechos, pero luego se desvía la responsabilidad de los hechos en una campaña comunicacional y psicológica donde se muestra que la culpa es de un modelo socialista fracasado, cuando más bien son prácticas que han manipulado estos mercados. Algo similar ocurrió en Chile en la época de Salvador Allende, entre el año 70 y 73, largas colas para conseguir bienes esenciales. Pero los niveles de producción nunca cayeron, los niveles de importación tampoco. Luego que cae Allende, empiezan a aparecer los productos. Pero que dicho por el propio Nixon y digamos las instrucciones que daba era hacer chillar la economía, porque lo que no quería era que se consolidara un gobierno distinto, un sistema distinto al capitalista, y que lograra mostrar y que pudiese mostrar sus logros. Bueno, yo lo que creo es que se ha intentado vender que es un Estado fallido, y no solo se ha intentado vender, sino propiciar, es decir, con esa oposición violenta, también con una guerra económica, es decir, que no es fruto de la conspiranoica, ¿no? Que es exactamente igual que se hizo contra el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, las farmacéuticas o las grandes industrias, a pesar de que Venezuela ha pagado sistemáticamente toda la deuda, no está en default, no se le está suministrando pues los elementos para trasladar a su población, por ejemplo, medicinas, algo tan importante, ¿no? Sobre todo en tema de hipertensión, son medicinas además que afectan mucho a la población. Yo creo que ha habido un esquema de declararlo Estado fallido a la manera de las intervenciones, pero lo que está detrás es el control de un proyecto político que lidera Venezuela. Venezuela de integración regional. Relación con las acciones del gobierno venezolano que viola los derechos humanos en términos de aspectos fundamentales vinculados a las libertades. Continuamos en trabajo cercano con el Congreso, así como con otros actores de la región. El presidente Obama sí va a firmar las sanciones y coordinar su implementación. Estas sanciones representan el compromiso del Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos en apoyar al pueblo venezolano a proteger su democracia. Hay una que puede ser incluso más rápido. Dos portaaviones en el Golfo de Maracaibo. Esos tipos que vociferan como Maduro y Diosdado son una bola de cobardes porque Exacto. atacan mujeres y niños. Exacto. Hay que plantarles enfrente dos portaaviones y vamos a ver si son tan guapos como dicen con el ejército americano. Dios te bendiga, Belardo. No, por favor. No, porque es que cuando uno dice, pero que se metan los gringos. No, no, pero por favor. Que usen la fuerza en nombre de la libertad. Te dicen, oh, no. Y le preguntan, ¿se justifica moralmente asesinar al tirano? Claro, porque es que un pueblo que asesina o quien asesina a un tirano no es un asesino. Exacto. Es un patriota. Exacto. Y entonces hay que pasar a la acción. Y hay que tomar las armas de ser necesario. El hecho de que nosotros pasamos de ser un desafío en el diseño de la política exterior norteamericana a ser una amenaza. La diferencia conceptual en la formulación norteamericana entre un país desafío y un país amenaza es que un país amenaza puede incluir hasta última instancia una intervención militar. Un desafío no, implica presiones. Uno es un documento de julio del año 2015, ese mismo año, de un especialista norteamericano que se llama Robert Ellis, un asesor de inteligencia del Departamento de Guerra del Ejército Norteamericano, que publica un trabajo que se denomina La inminente implosión en Venezuela y sus implicaciones para los Estados Unidos. ¿Y qué dice en ese documento Robert Ellis? Venezuela está en una situación de inestabilidad. El presidente Nicolás Maduro no tiene la capacidad de mantener el orden y la inestabilidad en Venezuela va a generar una inestabilidad en la zona y ante eso tiene que actuar los Estados Unidos.
¿Qué dice Robert Ely? Bueno, los Estados Unidos a lo mejor no tenga que intervenir directamente, pero debería de intervenir a través de sus socios, Colombia y Guyana. Helsinki también ha sido el principal auspiciante de lo que se llama la tesis del caos constructivo. ¿Qué es el caos constructivo? Generar una situación de desequilibrio económico, financiero, social, militar, para producir un reacomodo de un país no amistoso a los intereses norteamericanos o en su defecto, y esto lo quiero subrayar, producir una cesión de su territorio, al estilo de Libia o al estilo de lo que intentan en Irak con el norte de Irak y los turcos o con Turquía o lo que están intentando con Yemen para sacar el oleoducto para permitir el trasvase de los puertos que están sobre el Golfo Pérsico. Y aquí pretende aplicarlo y se pretende aplicar a través de Colombia. Ese último informe que yo te señalo de Robert Ely es contundente. Colombia es clave en esto. No es fortuito entonces la concreción del acuerdo de la OTAN y saldría mucho más barato si logran la secesión de Maracaibo a Colombia. Ese es el proyecto geopolítico. No puedo derrumbar al gobierno de Chávez o de Nicolás, es la tesis del secesionismo. Es muy sencillo, para explicarlo así. ¿Qué tipo de Estado opera en la frontera colombiana, del lado colombiano? ¿Y qué tipo de Estado opera o funciona o tiene competencia en el territorio venezolano? Venezuela históricamente ha pagado, ha cubierto una deuda social de los gobiernos colombianos con la población. En estas últimas dos décadas, el crecimiento nos ha llevado a considerar una población de cerca de 6 millones de colombianos. ¿Por qué se vienen los colombianos a Venezuela? En estas últimas dos décadas, fundamentalmente, porque los procesos de orden social que desarrolla el gobierno venezolano tienen que ver con la atención al ciudadano, indistinto de su condición, de dónde haber nacido, y los colombianos se sienten mucho más atraídos y beneficiados. Uno, porque hay un escenario geográfico donde pueden llegar y van a tener la cobertura de orden social, cultural, económico, incluso político. El gobierno colombiano no ha logrado entender la dimensión o no quiere entender la dimensión de lo que significa sostener una franja de colombianos tan importante. Y el gobierno colombiano, que ha asumido el paramilitarismo como una política de Estado, ha sido coautor del proceso de desestabilización que se genera en Venezuela. Los paramilitares que vinieron aquí con objetivo de asesinar al presidente Hugo Chávez fueron paramilitares concebidos desde la expresión política organizada colombiana. No en vano, cerca de 300 parapolíticos, es decir, concejales, alcaldes, gobernadores, representantes y senadores, algunos ya condenados por la pala política en Colombia, con una relación estrecha en Venezuela. Hay paramilitares de origen colombiano en Venezuela, pero también ya hay una fase superior del paramilitarismo inducido desde Colombia con nativos venezolanos. Se asume entonces en la necesidad de ofender, de golpear, de servir de facilitador, ¿para quiénes? Para que el gobierno estadounidense, el Pentágono, penetre Venezuela y las riquezas que son de este pueblo hermano venezolano las puedan compartir con las transnacionales. Es Colombia la punta de lanza para la penetración hacia el territorio venezolano. Obama nos caracterizó como una amenaza extraordinaria e inusual. Trump está súper de acuerdo con eso y nos menciona directamente en el ese Energy Plan, America First Energy Plan. Ahí menciona Venezuela, Irán, Rusia. Gente, objetivos así de que...
Las amenazas militares son reales, o sea, no solo está, por ejemplo, en las maniobras militares que se han hecho hace poco con decenas de países, incluso países europeos, delante de las costas venezolanas, como también las declaraciones del almirante de la flota del Pacífico en el Senado, diciendo que Venezuela es un problema de narcotráfico, de terrorismo, etcétera, etcétera. La cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos. Ahora, cuando no puedes tumbarlo desde adentro y se genera una crisis, entonces humanitariamente, para evitar una crisis humanitaria, para evitar derramamiento de sangre más grande, para evitar que se extienda esto a países vecinos, aparecen gente de buena voluntad que dice: esto es un problema de seguridad hemisférica y hay que actuar ya. Porque tenemos la verdad de nuestra parte y no vendrán unos asaltantes de la oligarquía interna de la derecha extremista con el guión escrito por el Departamento de Estado a asaltar el poder político de Venezuela. Se equivocaron con nosotros. Se equivocaron de país. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Sépanlo. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Ya basta!